Mediante una acción de amparo, las concesionarias de Viandes, encargada de 3 peajes de la carretera central, y Covinca, empresa encargada de los peajes del sur del país, empezaron con el cobro de sus tarifas a los conductores. De esta manera, el Poder Judicial dejó sin efecto la polémica decisión del Congreso de suspender este pago durante los meses que durara la pandemia. Yo pienso que al menos hasta que se levante esta cuarentena, hasta que se normalicen las cosas, no, porque uno, que si empiezan a cobrar los peajes, va a empezar el tráfico más. Ahorita parece mentira, eso libera bastante porque los carros, el que menos va por allá, porque como no hay peaje, es libre todo. No, por el momento no todavía, señorita, que hasta que termine la cuarentena. Pero ahorita no, porque todos estamos necesitados, estamos saliendo de la situación más crítica. Yo diría que sí, pero levantando la cuarentena. Porque si no, imagínate las personas que trabajan el día a día, como por ejemplo los taxistas, ¿cómo harían para pagar eso si no están produciendo? Pero si la levantan sería un bien porque con eso mantienen las autopistas en excelente estado. Para el experto en transportes, Luis Candia, el Congreso no debió intervenir en este asunto. La intervención del Congreso ha sido sumamente perjudicial. Lo sigue siendo. No solamente en las vías que están concesionadas por el Ministerio de Transporte, en este caso, en el que los perjudicados o las empresas han recurrido a un juez solicitando una medida cautelar, que es una vía que, en el que ellos tienen derecho a ser cautelar. Ahora, obviamente, el periodo que no están cobrando el peaje lo van a reclamar y el Estado va a tener que resarcir, va a tener que devolver ese dinero. Para Quispe Candia, el Estado debió negociar de manera directa con las empresas debido a la crisis. Obviamente, el concedente, es decir, el Estado, tiene que citar a la concesionaria a un tribunal arbitral y exponerle y decirle, el Estado peruano está en esta situación. Quisiéramos favorecer a los usuarios de la vía y que no se perjudique económicamente, y negocian y bajan el monto, le dan algún tipo de gracia en mérito al costo que va a disminuir del peaje. Ese negocio, esa conversación, se tiene que hacer en un tribunal arbitral. Es la instancia donde tienen que discutir los dos, el concedente y la concesionaria. No es otro espacio. Cabe resaltar que la demanda presentada ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo contra el Congreso por la inconstitucionalidad de la ley que suspende el cobro de peajes en todo el territorio fue admitida hace una semana. Masi es el